Vuelvo a compartir mi pantalla. Buenas tardes. En nombre de la Secretaría de Educación Continua de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, les damos la cordial bienvenida al inicio de nuestro ciclo de seminarios del Departamento de Microbiología e Inmunología. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la maestra en ciencias, Jocelyn Medina Gudiño, la cual nos va a dar una ponencia sobre sus estudios de maestría que lleva el título de Detección y genotipificación de pestivirus en ungulados de fauna silvestre en cautiverio en México. La maestra Jocelyn Medina es médica veterinaria zootecnista, el cual obtuvo su título a través de una tesis de licenciatura, también trabajando con virus. Actualmente ella hizo su maestría en ciencias también en el área de ciencias de la producción de salud animal y actualmente también acaba de ingresar al doctorado en ciencias también para seguir con la línea de investigación trabajando con virus con el tema de tesis de detección y caracterización genética de coronavirus en fauna silvestre en cautiverio en México. Es profesora de asignatura de la materia de virología y enfermedades virales de los animales domésticos. También ha apoyado como ayudante profesor del laboratorio de virología. Entonces, para mí es un gusto poderles presentar a la maestra Jocelyn. Y en esta ocasión, uno de los coordinadores va a ser el maestro Adolfo Pardo, el cual nos va a estar apoyando y les va a explicar la dinámica de la sesión. Ok, gracias, doctor Berdiguel. Entonces, bueno, con respecto a la ponente, también laboró como ayudante de profesor desde el 2013 hasta el 2018 en el área en la materia más bien de biología y enfermedades virales de los animales domésticos. En su tesis de licenciatura, titulada Evaluación de la solución electrolizada de superoxidación con pH neutro en la eliminación de salmonella entérica y Escherichia coli en huevos embrionados y huevos para plato, recibió el premio Constantino Ordóñez a la mejor tesis en ciencias aplicadas y sus estudios de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, se encuentran pues orientados a la detección y caracterización genética de virus. En la parte de maestría trabajó con pestivirus en ungulados, que es el tema que vamos a revisar el día de hoy, y bueno, posteriormente ya en el doctorado realizará trabajos bajo la misma línea de investigación, pero en coronavirus en fauna silvestre. Entonces, con respecto a la presentación, ahorita vamos a escuchar la ponencia y al final de esta ponencia vamos a proceder a dar lectura a cada una de las dudas que suban, ya sea en la plataforma de... Entonces, si gustas iniciar. Ok, buenas tardes, muchas gracias. Entonces empezamos con el tema del día de hoy que lleva por título Detección y genotipificación de pestivirus en ungulados silvestres en cautiverio en México.
Como parte de mi comité tutor es el doctor Francisco Javier Basurto Alcántara, el doctor José Ramírez Lezama, que se encuentran en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y como asesor externo el doctor Luis Padilla Noriega, que se encuentra en la Facultad de Medicina. Para empezar, vamos a tener una breve introducción. Los pestivirus son un género viral que va a tener una importancia en la salud pública veterinaria. Esto debido a que van a tener una gran variedad de signología, entre ellos encontramos signología respiratoria, reproductiva, digestiva y neurológica. Esto va a conllevar a una disminución en la producción de leche, también va a llevar una disminución en el crecimiento y alteraciones reproductivas que vamos a estar viendo más adelante. También es una enfermedad que puede estar con algunas otras patogenias, tanto virales como de bacterias, como el complejo respiratorio bovino, en el caso de que fuera con una vaca afectada, con el virus sincitial respiratorio, esternotraquitis infecciosa bovina para influenza, y con bacterias como Pasteurella o Mannheimia hemolytica. Todo esto puede conllevar a la muerte de los animales. Es una enfermedad que tiene un desenlace fatal. Este género viral va a afectar a una gran variedad de ungulados, tanto domésticos como silvestres, entre los que encontramos vacas, ovejas, cabras, cerdos, jirafas, venados, una gran variedad de venados, jabalís, búfalos de agua, entre otros. Y esto va a llevar a grandes pérdidas económicas que son, por ejemplo, en Estados Unidos de hasta 63 millones de pérdidas y en Inglaterra, por ejemplo, hasta 82 millones de pérdida económica. Para hablar un poco más de este género, pertenece a la familia Flaviviridae. El género que es de interés para este proyecto es el pestivirus. Es un virus, son virus ARN de cadena positiva que van a estar envueltos, van a tener un tamaño de 40 a 60 nanómetros, el género en general, y su genoma va a tener un tamaño de 12.3 kilobases. Como se puede ver en la imagen de la derecha, es una representación gráfica del género pestivirus que en el círculo interno, representado en verde, está el ARN de cadena positiva. Posteriormente, donde dice cápside protein, es una proteína importante que protege el genoma de que sea degradado por algún material en el huésped, y la proteína E1 y E2 que van a ser importantes en cuanto a la replicación del virus. También aquí lo que se demuestra es que su cápside es icosaédrica, y tiene esa semejanza, la imagen del medio, que parece un icosaedro, y tienden a ser pleomórficos o redondos en su simetría. En cuanto a el género pestivirus va a abarcar las siguientes especies. A partir del 2017, el Comité Internacional de Taxonomía Viral, que es el que se encarga de clasificar a todos los virus a nivel mundial, tanto de humanos como de animales, le dio una letra antes de nombrar como tal al virus, a la enfermedad, que van de la A a la K. Los pestivirus de la A a la E, son pestivirus que en la literatura se conoce como clásicos o típicos. De la F a la K se conocen como pestivirus atípicos o emergentes. El pestivirus A va a ser también la enfermedad del virus de la diarrea viral bovina, que va a afectar a una gran variedad de ungulados, como les comentaba, bovinos, caprinos, cerdos y muchos animales de fauna silvestre como búfalos, venados, pudus y demás, que son una especie de venados. Y se va a encontrar distribuido a nivel mundial, al igual que el pestivirus B, que es el genotipo 2 de la diarrea viral bovina. El pestivirus C es el virus de la fiebre porcina clásica, que va a afectar a cerdos, tanto domésticos como silvestres. También se va a encontrar distribuido a nivel mundial, pero existen países como México, Canadá y Estados Unidos que ya lograron erradicar esta enfermedad. El pestivirus D, o el virus de la enfermedad de las fronteras, se va a encontrar afectando a rumiantes pequeños, sobre todo cabras y ovinos, y también se va a encontrar distribuido a nivel mundial. El pestivirus E
o pestivirus del antílope pronghorn. Ya aquí empezamos con los pestivirus que son atípicos o emergentes. Estos van a tener la característica también de que van a afectar tanto a animales domésticos como salvajes, pero se van a encontrar ya delimitados en alguna zona en particular del mundo. Por ejemplo, el pestivirus pronghorn solo afecta a un venado que se llama Antilocapra americana o pronghorn, y se va a encontrar sobre todo en la parte norte de América, en Estados Unidos. El pestivirus F o virus de Bungowana afecta a cerdos, solamente a cerdos domésticos se ha encontrado y se encuentra delimitado a Australia. El pestivirus G o de las jirafas va a causar una signología que vamos a ver más adelante, que se llama enfermedad mucosal, solamente en jirafas se ha descubierto o se ha descrito y se encuentra delimitado en África, sobre todo en Kenia. El pestivirus H o virus de la diarrea viral bovina 3, también conocido como Hobby-like, afecta a ungulados, se va a encontrar delimitado a países de América, Asia y Europa, sobre todo en América, en Brasil. Llama la atención que no se encuentra dentro del virus de la diarrea viral bovina como tal, genotipo 3, todavía no, el ICTB todavía no lo considera el genotipo 3, pero está en veremos que lo acepten. No se ha aceptado debido a que las vacunas y el método de diagnóstico para el virus de diarrea viral bovina, tanto 1 como 2, no se han logrado para esta especie viral. El pestivirus I o pestivirus Aedin solo afecta a pequeños rumiantes, sobre todo cabras, y se encuentra en Euroasia. El pestivirus J o pestivirus de la rata de Norway, aquí es importante aclarar que no quiere decir que exista un género viral que afecte como tal a ratas, los roedores no van a presentar signología. Aquí lo que pasó fue un estudio que se trató de genotipificar todo el viroma, es decir, todos los virus presentes en un roedor que se muestró. Y a partir de aquí se mandaron a secuenciar todos los virus que se encontraran y salieron tanto pestivirus, coronavirus y alguna otra especie viral y pues se clasificó dentro de este género de pestivirus J. Pero cabe aclarar que no es que haya un, bueno, van a sufrir signología los roedores, todavía no está bien identificado eso. Pestivirus K o agente inductor neurodegenerativo, que en sus siglas en inglés son lindavirus, van a afectar a cerdos y está delimitado a Austria. Y también encontramos el pestivirus afinis o del murciélago. Este no se encuentra clasificado como tal de forma oficial en el ICTB debido a que todavía su genoma no se ha podido secuenciar de forma completa. Entonces es una de las características que pide el ICTB para considerar un miembro nuevo de una especie, pero ya se tiene el reporte de que existe. Ya cuando se pueda genotipificar por completo el genoma, ya podrá entrar a la categoría de las especies en los pestivirus. En cuanto al genoma viral, es un virus, como les comentaba, ARN de cadena sencilla con polaridad positiva, que va a tener un marco de lectura abierto, que va a codificar para una poliproteína gigante, o sea, una proteína muy grande, que va a ser procesada por proteínas tanto celulares como proteínas virales, y nos van a dar las proteínas estructurales que se encuentran en la imagen y las no estructurales. Las estructurales, como su nombre lo dice, se van a encontrar en la estructura física del virus y van a tener una función como, por ejemplo, son las que se encuentran en el azul, la proteína de la cápside, que como les mencionaba anteriormente, va a proteger la cápside, el genoma, perdón, de cualquier daño que pueda sufrir, la proteína RNS, que es la primera que entra en contacto con la célula en el huésped animal. La E1 y la E2 también tienen contacto con las células del huésped animal y van a ser las que van a permitir que el virus pues penetre la célula. La E2 es importante también ya que es la más antigénica, es la que más produce anticuerpos neutralizantes en para este virus. Todas las demás, las proteínas NPRO, la NS23, NS4, NS5A, NS5B, son proteínas que forman parte del complejo de replicación, es decir, van a ayudar al virus en su replicación, en su ciclo de replicación. Aquí es importante recalcar que la proteína NPRO y la proteína RNS van a ser exclusivas para el género pestivirus, no se van a encontrar en ningún otro miembro de la familia Flaviviridae a la que pertenece este género. También
cobra relevancia importante las proteínas no estructurales NS2-3, ya que nos van a dar dos diferentes biotipos para este género viral. ¿A qué nos referimos con el biotipo? Van a ser el efecto que va a causar en un cultivo celular el virus. Para el virus de diarrea viral bovina existe el biotipo no citopático y el citopático. Esto va a depender, como les comento, de la proteína NS2-3. Si se encuentra así como se observa en la imagen de abajo en color amarillo, junta la proteína, es decir, así cuando se secuencia el genoma aparece así tal cual junta, va a darnos un biotipo no citopático, es decir, en el cultivo celular, como se observa en la imagen, no va a haber ningún cambio en las células. Para el biotipo citopático, si es procesada por proteasas celulares o virales, esta proteína, o sea, es decir, es cortada y nos divide ya la NS2 y luego la NS3, como se encuentra en rojo, nos va a dar el biotipo citopático, que en el cultivo celular lo que nosotros vamos a observar va a ser una vacuolización y lisis en las células. Como se observa en las flechitas que se encuentran donde dice citopático, esas son las vacuolas que se forman. Esto es importante, más adelante lo vamos a ver, para la patogenia de la enfermedad. En cuanto a la transmisión de este género viral, va a tener una transmisión horizontal y una transmisión vertical. En la transmisión horizontal, la principal es el contacto directo entre animales enfermos con animales sanos, porque el virus se va a estar diseminando por secreciones nasales, oculares, saliva, semen, heces, orina, leche, descargas vaginales, placenta. Entonces los animales, si se encuentran en contacto directo con estas secreciones, se van a infectar. También lo que se quiere representar en la imagen de en medio es estos animales, ya que son domésticos, van a tener contacto con animales de fauna silvestre, como el venado que se quiere representar en la imagen de en medio, y esto es una fuente importante de diseminación. Existen artículos donde nos hablan en África, por ejemplo, que hay animales domésticos que comparten un paso o un lugar donde pastorean con animales de fauna silvestre, hasta 19 ungulados diferentes de fauna silvestre, y de las principales enfermedades que se están diseminando ahí son el virus de la diarrea viral bovina. También lugares donde se comparten comida o bebederos, como la imagen de la derecha, o en dado caso que se haga manejo al momento de inseminar o por iatrogenias al utilizar las mismas jeringas. También es importante aquí aclarar que dentro de las vacunas para estos bovinos, se utiliza suero fetal bovino. Es una de las características para el cultivo celular que les mencionaba anteriormente. Este suero fetal se han hecho estudios donde están contaminados con el virus de la diarrea viral bovina. Entonces, vacunas contra para estos animales pueden estar contaminados con el virus, y el suero fetal es una de las principales fuentes de diseminación también a tomar en cuenta. En la transmisión vertical se va a dar, como les comentaba, es importante aquí los biotipos. En una hembra gestante que se infecte con un biotipo citopático, aquí si es a los 100 días de gestación, lo que va a ocurrir es reabsorción, momificación, expulsión del embrión o feto, aborto, o de los 100 a los 125 días pueden detectarse defectos congénitos, como artrogrifosis, hidrocefalia, hipoplasia cerebelar, de displasia retinal. Pueden nacer animales seropositivos o también terneros normales o débiles. Esto es con el biotipo citopático. En el biotipo no citopático, si se da de los 100 a los 125 días, lo que va a suceder es que va a haber, con un biotipo no citopático, va a haber una infección en el útero en el periodo de tolerancia inmunológica. Esto es cuando los animales no reconocen lo propio de lo extraño. El sistema inmune, perdón, no reconoce lo propio de lo extraño, entonces el animal va a generar una infección persistente. El animal nace como un animal persistentemente infectado. Puede ser un animal clínicamente sano, pero va a estar eliminando el virus por todas las secreciones que les comentaba anteriormente, y pues lo va a diseminar así en las poblaciones en donde se encuentre, tanto animal doméstico como animal de fauna silvestre. Entonces es importante porque los métodos también, estos animales no van a generar anticuerpos para el virus,
Entonces, muchos de los métodos para detección de este género viral son mediante serología, pero estos animales van a salir negativos debido a que no van a generar anticuerpos y pueden continuar en la explotación. En animales como infectados con diarrea viral bovina, son animales y sobre todo bovinos que van a continuar su vida, pueden llegar a ser adultos, volver a quedar gestante e infectar así a su cría. En animales, por ejemplo, como el cerdos con fiebre porcina clásica, los animales solo llegan hasta los 12 meses de edad, mueren, pero aún así durante este periodo que están ellos vivos, diseminan el virus. Aquí es importante también mencionar que aunque estén infectados con un biotipo no citopático, puede haber una superinfección o una mutación a un biotipo citopático y se da una presentación conocida como enfermedad de las mucosas, que es mortal. Ahorita la vamos a ver en qué consiste. En cuanto a la patogenia del virus, el virus va a entrar por vía oronasal, se va a comenzar a replicar en tonsilas palatinas. De aquí hay una viremia primaria que lo transporta a linfonodos regionales. Luego hay una viremia secundaria que lo transporta a vaso, tracto digestivo, timo, tracto respiratorio, urinario, médula ósea, piel, y el virus se comienza a diseminar por las secreciones que les comentaba anteriormente. El periodo de incubación va a ser de 3 a 4 días aproximadamente. Los signos y lesiones van a tener diferentes presentaciones esta enfermedad. Ya nos vamos a enfocar sobre todo en la diarrea viral bovina. Va a haber una infección aguda en animales no gestantes. Esto es sobre todo en animales que son susceptibles, es en animales jóvenes de 6 a 9 meses de edad, que van a tener la presentación de descargas nasales, hemorragias, diarreas explosivas, linfopenias. La hemorragia puede derivar en trombocitopenia, que puede llevar a que el animal se muera por estar desangrado. Y en animales gestantes, lo que se va a causar, como ya les comentaba, de acuerdo al biotipo, pueden ser abortos, momificaciones en corderos débiles, la artrogrifosis, que es como la imagen que se muestra en medio del cordero. Esto quiere decir, se les conoce también como patas de camello. Lo que quiere decir la artrogrifosis es que son animales que nacen con las articulaciones juntas, pegadas y no pueden caminar, entonces es un animal que pues va a ser eutanasiado. Y la enfermedad de las mucosas, que ya les comentaba que es cuando hay un biotipo no citopático que se coinfecta con un biotipo citopático, y lo que va a suceder es esas lesiones, esas úlceras que se ven a lo largo en la boca y a lo largo de todo el tracto digestivo, que va a causar pues inflamación en la zona. También van a tener la signología también de descargas nasales, hemorragias, diarreas, pero aquí los animales por las úlceras pueden morir de emaciación. Es 95% mortal esta enfermedad, esta presentación de la enfermedad de las mucosas. Entonces, debido a esto, como les comento, que es de importancia en la salud pública veterinaria, se han hecho estudios para conocer la epidemiología de los pestivirus en México, como lo reportado en 2005 por Solís Calderón. Pero esto se hizo un estudio en animales domésticos, en bovinos domésticos, también lo reportado por Gómez Romero en el 2017, también se detectó, pero en bovinos domésticos. Lo que sucede en los animales de fauna silvestre no se conocía, no se habían hecho estudios en México para conocer esta epidemiología en estos animales, pero sí se tienen antecedentes en otros países como en Francia en el 2011 de la presencia de pestivirus en venados salvajes y por Evans en 2018 en alpacas también salvajes que tienen la presencia de pestivirus. O sea, sí hay un antecedente de que hay pestivirus en fauna silvestre a nivel mundial, aquí en México no se conocía. Debido a esto, la justificación en este trabajo es que actualmente existe escasa información sobre la circulación de pestivirus en animales silvestres en México, al considerar que estos virus pueden afectar ungulados domésticos y silvestres del orden Artiodáctila. Se va a realizar la genotipificación de pestivirus para conocer su distribución en poblaciones silvestres de México. La hipótesis de este trabajo es que los pestivirus clásicos y emergentes se encuentran circulando en ungulados de fauna silvestre del orden Artiodáctila en cautiverio en México. El objetivo general es detectar y genotipificar a miembros del género pestivirus,
a partir de muestras de suero obtenidas de ungulados silvestres en cautiverio del orden Artiodáctila mediante el uso de técnicas moleculares y programas bioinformáticos para determinar los genotipos prevalentes en las poblaciones evaluadas. Los objetivos específicos de este trabajo fueron detectar e identificar a la región 5' no traducible de los pestivirus por medio de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa o RT-PCR en las muestras de suero obtenidas de ungulados silvestres en cautiverios del orden Artiodáctila y aislar a los virus presentes en las muestras positivas mediante la infección de cultivos celulares para identificar a los biotipos circulantes. Este es el diseño experimental del trabajo. Se hicieron tomas de muestras de suero de diversos animales, en un momento les comento cuáles. Se transportaron a 4 grados centígrados y se almacenaron a menos 70 grados centígrados hasta su uso. Se realizó la extracción de ARN de las muestras. De estas se realizó RT-PCR. De las muestras que salieron positivas, se mandó a secuenciar al Instituto de Biotecnología de la UNAM y de estas positivas también se realizó el análisis filogenético. También a su vez de las muestras positivas se realizó el aislamiento en cultivo celular para la identificación de los biotipos. Aquí están las muestras que se obtuvieron de Achotal, Veracruz, de Milaguas, Veracruz y de Acayuca, en Veracruz. Se obtuvieron de búfalos de agua en cautiverio, del zoológico de Chapultepec. Se obtuvieron de venado zika, venado elan, venado muflón, venado cimarrón, venado antílope sable. De Tequisquiapan, Querétaro, del rancho de la facultad, se obtuvieron de 17 muestras de ciervo rojo y del estado de Zacango se obtuvieron muestras también de venado zika, venado elan, venado muflón, venado cimarrón, antílope sable, pecarí. Fueron estas las muestras que fueron obtenidas. La extracción de ARN se hizo mediante la técnica de tiocianato de guanidina. La RT-PCR se hizo con los siguientes juegos de iniciadores y las constantes también que se utilizaron para esta RT-PCR. Los resultados fueron los siguientes. Solamente se obtuvieron una muestra positiva en Milaguas, Veracruz, y dos muestras positivas, perdón, en Milaguas, Veracruz, con los iniciadores reportados ahí, y una muestra en el zoológico de Chapultepec. Los de Milaguas, como les comentaba, fueron búfalos de agua, hembras, y en el zoológico de Chapultepec fue un venado elan, hembra. Fueron los positivos que se detectaron. A partir de esto se realizó el análisis filogenético de pestivirus basados en la región 5' UTR. El árbol fue construido por el método de máxima verosimilitud utilizando un fragmento de 243 nucleótidos contenido en la región 5' UTR. Se utilizaron las secuencias obtenidas en el trabajo, son las que se encuentran en rojo, y las cepas de referencias obtenidas del GeneBank. Los números sobre los nodos representan el valor del bootstrap. Aquí en rojo la muestra que dice 7916 fue la de Chapultepec del venado Elan. De esta también cabe aclarar importante que se obtuvo un aislamiento citopático de este animal y este aislamiento ya se mandó a secuenciar y ya está en proceso de ser publicado en el GeneBank. Y de la Buma 6 fue un búfalo, hembra también de Veracruz y Buma 15 fue también un búfalo de Veracruz. Fueron las muestras que nosotros pudimos obtener positivas. Todos estos se agruparon en el virus de diarrea viral bovina genotipo 1 en el subgenotipo 1B. De acuerdo a lo reportado en la literatura para animales domésticos y de fauna silvestre, los subgenotipos más comunes en México son el 1B y el 1A. Y en animales de fauna silvestre son el 1B. Entonces lo encontrado por nosotros coincide con lo que se ha reportado anteriormente en la literatura en animales tanto domésticos como animales de fauna silvestre. También aquí es importante aclarar que pues, las muestras que se obtuvieron fueron las adecuadas para ser representativas en este estudio, pero coincide con lo reportado en otros artículos que se muestran también 400 animales, 300 animales y solo se obtiene pues, el resultado con tan pocas muestras de secuenciación en animales de fauna silvestre.
Como conclusiones de este proyecto es que se encontró evidencia de la presencia de ácidos nucleicos de pestivirus en aproximadamente el 1% de las muestras analizadas. El análisis de secuencias demostró que los virus identificados corresponden al subgenotipo 1B. No se detectó la presencia de otros pestivirus en las muestras analizadas. Se aisló un virus de diarrea viral bovina citopático a partir del suero de un venado gamo y se evidenció por primera vez la presencia de diarrea viral bovina en ungulados silvestres del orden Artiodáctila en cautiverio en México. Como prospectivas, es aislar el virus de diarrea viral bovina detectado en las otras muestras que les comentaba. Sí se está trabajando, pero aún todavía no se detecta pues algún efecto en el cultivo celular y todavía no se comprueba con alguna otra técnica si es un biotipo no citopático. Se tiene que realizar eso. También realizar el muestreo en una mayor densidad de poblaciones de ungulados silvestres del orden Artiodáctila, tanto en cautiverio así como de animales silvestres. También diseñar primers para detectar la región que codifica la proteína NS5B, es una proteína no estructural, que es la ARN polimerasa dependiente de ARN de los pestivirus típicos y atípicos. Como agradecimientos al proyecto PAPID, que lleva por nombre de identificación y caracterización genética de cepas del virus de la diarrea viral bovina circulante en poblaciones ganaderas de México, por el financiamiento de este proyecto, a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, a la UNAM, a CONACYT, y a los miembros del Laboratorio de Microbiología Molecular, que se encuentran en la foto de la izquierda, y a los miembros de Vacunología y Constatación, y así a cualquiera que participó en la realización de este proyecto. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Jocelyn, por tu excelente presentación y por... Ya no se te escucha, Lax. Ya, perdón, creo que se apagó mi audio. ¿Ya me escuchan? Ya. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, Jocelyn, por tu presentación. Fue muy dinámica y vamos a dar lectura a las preguntas sobre tu tema. Déjame checar si hay preguntas en YouTube. Y también Adolfo me va a ayudar a ver si tiene. Sí, hay una en YouTube. Okay, ¿me puedes ayudar a leerla? Sí, dice, ¿cuáles son los signos clínicos en las especies silvestres de artiodáctilos, específicamente en ciervos? Serían los mismos para que los de diarrea viral bovina, pero se especifica más en alteraciones digestivas y reproductivas. La presentación respiratoria en los ciervos casi no es, es solamente digestiva y reproductiva, y es interesante con algunos de los pestivirus atípicos, tienen también signología neurológica. Por ejemplo, en los pestivirus de pronghorn, lo que primero se detectó, por el que se hizo el análisis de este virus, fue un ciervo que se encontró ciego deambulando, se eutanasió el animal, se muestreó ese animal y se coincidió que era una nueva especie de pestivirus, pero es también un signo neurológico lo que está presente. Ok. Y la otra, Jocelyn, ¿tú qué relacionas de todas las muestras que analizaste que hayas encontrado tan pocos animales positivos a la detección del genoma viral de estos pestivirus? Pues yo pienso que aunque era una gran población, un gran número, muchas eran obtenidos de diferentes lugares, de diferentes zonas. Entonces, probablemente no tan representativo sí era, porque sí cumplía con lo específico para tener un número de muestras para analizar, pero no eran todas de un mismo lugar. Entonces, podría ser una de las cuestiones importantes. También que probablemente a lo mejor no se encontraban en ese momento con viremia en el suero y pues no se podían detectar. Okay. Hay otra pregunta en YouTube. Dice, ¿cuánto dura la viremia y por qué se usó el suero para aislar el virus? La viremia es
No sabría bien decir cuántos días dura, aproximadamente podría durar 7 días la primer viremia, de que va del tonsilas a el linfonodos regionales, y se utilizaron las muestras de suero ya que el virus se replica sobre todo en pues en células de en linfocitos y ese tipo de células, entonces es la muestra ideal. Y es la muestra que se utiliza en ya se ha utilizado en diferentes artículos. También se puede utilizar plasma para utilizar la capa leucoplaquetaria, pero en este caso fue la de elección, el suero. Muy bien, hay una pregunta aquí en Zoom que dice, en el caso de los ejemplares muestreados en Chapultepec, supongo, ¿alguno mostraba algún tipo de sinología que hiciera sospechar de la presencia del virus? No, Y perdón. después dice, ¿y las muestras fueron de todos los ejemplares que comparten el albergue o solo un ejemplar? De Chapultepec fueron como de estas, voy a regresarme. Del zoológico de Chapultepec fueron 51. Esto ya englobando todos los animales que les mencioné anteriormente, el antílope sable, cimarrón, venado ela, muflón, venado, ay, espérenme, no veo lo que digo. Venado sica y venado gamo. No mostraban sinología en ninguno de los animales. Eso nos llamaba la atención porque ninguno mostró sinología. Y no se encontraban todos en el mismo lugar. Eran en este caso hembras, y de todas las hembras que estaban ahí, que eran por ejemplo del venado Eland, que fue la positiva que yo obtuve, habían como unas 100, pero a mí solamente me permitieron mostrar, no me acuerdo bien cuántas eran de Eland, pero alrededor de 20. Entonces no, y no mostraban sinología ninguna que nos sugiriera que estaba el animal pues enfermo. No se vacunaban tampoco contra esta enfermedad. Y aquí algo también importante recalcar, que el acceso a este tipo de muestreo, pues muchas veces es complicado y se tiene que solicitar varios permisos, y que fue otra labor que hicieron en su grupo de investigación, ¿no? O sea, buscar los animales y pues tener acceso a estos ejemplares. Esa fue una pregunta de Ruiz Luisa. Gracias, Ruiz Luisa. Y tenemos otra pregunta de García Lilia. ¿En algún momento llevarían a cabo estos experimentos en animales que no se encuentren en cautiverio? Esa es una de las perspectivas que se tiene, sí. En los animales que no se encuentran en cautiverio es un poco difícil por el manejo que se tiene. Se tenía o se tiene contemplado en alguna reserva en Chihuahua que tienen búfalos y bisontes que se encuentran libres, pero el manejo es complicado porque ahí sí sería dardearlos, y pues obtener las muestras. Pero sí, sí se tiene entre una de las perspectivas que se realicen en animales que no sean de cautiverio. Ok. ¿Más preguntas en YouTube, Adolfo, ahorita? Si no, para nosotros. Hay un comentario de Felipe Mendoza. Excelente que los jóvenes se preparen en sus áreas de conocimiento, actualizándose. Muchas gracias, Felipe. También gracias a Tania Madrigal por sus preguntas en YouTube. Hay otra pregunta. Natalia Rosa dice, ¿Cómo es que pudo llegar el virus a los animales en cautiverio? Esta es una buena pregunta. De los animales, de los búfalos que se encontraban que obtuve los positivos, que fue de Acayucan, me parece, si no me acuerdo, de Milaguas. Estos animales, estos búfalos se encontraban en un área, sí estaban en cautiverio porque son animales que se les proporcionaron al gobierno de Veracruz. El gobierno de Veracruz los proporcionó al dueño que los tenía de un programa. Son búfalos que se obtiene queso y leche de ellos, pero se encontraban atravesando un lago. A ver si aquí en estas fotos. Son estos los que obtuve, pero no tengo fotos. Se obtuvieron, llegabas al lugar, atravesabas como un río y posteriormente llegabas a donde estaban ellos, los búfalos de agua, en un pastizal muy grande. Lo que nosotros ahí creemos o inferimos es que
tenían contacto con algunos otros animales de fauna silvestre ahí. Entonces, por eso se pudieron contagiar. En el zoológico de Chapultepec, sí no hemos podido como rastrear de dónde pudo salir este animal positivo. Como les comentaba, no nos dejaron muestrear a todos los animales que tienen ahí en el lugar. Entonces, podría ser que alguno de los otros animales que no tuvimos nosotros contacto fuera positivo, un animal probablemente persistentemente infectado que nos estuviera dando estos positivos. Pero no, en el zoológico de Chapultepec todavía no hemos podido rastrear. Queremos tener contacto con este venado Eland que salió positivo porque fue un biotipo citopático el que se aisló y de los más comunes en la literatura y en la epidemiología de la enfermedad, los biotipos más comunes son los no citopáticos. El biotipo citopático casi no está presente, entonces por eso queremos rastrearlo. Pero sí, en Chapultepec no nos explicamos. También podría ser por animales de fauna que tuvieran ahí. Ok, igual hay otros comentarios. Felicidades por la excelente presentación y un comentario que nos hizo llegar el doctor Basurto, que es el que está liderando esta investigación. Dice: estamos por iniciar un muestreo en la zona de la Huasteca Veracruzana en animales silvestres en libertad que conviven con ganado bovino. También para la respuesta que nos dio Jocelyn a la pregunta anterior. Ok, ¿más preguntas en YouTube, Adolfo, ahorita? Sí, bueno, y ese comentario también para que personas que están interesadas ahí en la facultad, en el área de investigación, pues es uno de los muchos proyectos que hay en el departamento para que pudieran hacer ahí trabajos de licenciatura o posgrado. Bien. No, ya no veo comentario. Okay. Ah, un momento. Yo tengo otra Ok. pregunta. Una, en el A mí me caso, en gustaría. el caso del aislamiento positivo que obtuviste, fue citopático, me parece, ¿no? Yo salí. Ok. ¿Qué tan común es que un virus citopático, por un proceso de recombinación, se vuelva no citopático y pueda empezar a generar la aparición de animales que sean persistentemente infectados? ¿Esto se puede dar? Sí, es bastante común. De Ajá. hecho, en las mismas poblaciones coinviven, sería un no citopático que se coinfecte con un citopático y esto nos dé la presentación de la enfermedad de las mucosas. Es bastante común que en una misma población se tengan los dos biotipos, tanto el citopático como el no citopático, y esto nos cause esta presentación. Y sí, sí es bastante común que se dé esta enfermedad. Esto lo comento porque yo creo que uno de los principales desafíos para tratar de mitigar o controlar la enfermedad es la problemática, ¿no? De estos virus no citopáticos, porque realmente al diagnóstico serológico pues es difícil o no es posible identificarlos. Entonces, para ti, ¿cuáles serían las recomendaciones para tratar de llevar una mejor vigilancia epidemiológica o un control de la enfermedad? Pues yo pienso que debería de ser cuarentena. Siempre es conocer de dónde vienen los animales, de dónde te llegan. Saber si son, con qué son inseminados, si está ese semen con el que son inseminados o la monta, que sean libres de este virus, de diarrea viral bovina. Sé que a lo mejor es lo ideal, pero por costos a lo mejor no se podría realizar, pero diagnosticar con técnicas moleculares como RT-PCR para identificar a la presencia del virus, ya que como comentas, las técnicas serológicas no detectarían estos persistentemente infectados, y la vacunación, también realizar la vacunación de estos animales. Gracias, ¿Qué Jocelyn. tanto se conoce con respecto a la posible transmisión de pestivirus entre animales de fauna silvestre y animales domésticos? Pues sí, es bastante común, como les comentaba en la presentación, sobre todo en estudios en África, de un grupo de trabajo que lideré a la doctora Nsewa, hacen estudios para ver este contacto que se está dando entre animales de fauna silvestre con animales domésticos. Antes no sucedía, pero ahora los búfalos, que antes eran animales silvestres, ya se están volviendo animales domésticos.
Entonces, es como un grupo que todavía no se clasifica bien, los búfalos, porque no se sabe si son domésticos o son silvestres. En teoría son domésticos porque ya los tienen pues en un lugar delimitado y demás, pero su comportamiento sigue siendo de animales salvajes. Nosotros cuando fuimos a muestrear, ahí en donde les digo que estaba en Veracruz, que estaban como cruzando un río, llegábamos y tenían mucho lugar. Sí nos persiguieron las hembras, sobre todo porque tenían a sus, se llaman bucerros, los becerros de búfalos, los tenían, entonces creían que nosotros los íbamos a atacar. Entonces, pues clasificación de si son salvajes o domésticos todavía está, es un nuevo grupo de investigación que se está desarrollando, pero sí es como una de las enfermedades que más se distribuyen entre los animales domésticos y los salvajes. Está el virus de diarrea viral bovina seguida por leptospira, pero sobre todo por estos persistentemente infectados, porque hay tanto en animales de domésticos como fauna, los persistentemente y no se detectan. También el gran hacinamiento que se está dando en las explotaciones puede promover esto, que tanto los domésticos le pasen a la fauna como la fauna se lo pase a los animales domésticos. Ok, gracias. Y mencionabas en tu perspectiva que acerca del diseño de primers para detectar a la proteína NS5B de los pestivirus. ¿Cuál sería la finalidad o por qué sería esa región del genoma la que se buscaría detectar? La NS5B, como les comentaba, es una región, es la ARN polimerasa dependiente de ARN de los pestivirus. En todos los virus ARN existe esta enzima que lo que hace es sintetizar el ARN para que se vaya a la traducción. Entonces, en la mayoría, o lo recomendado por el Comité Internacional de Taxonomía Viral, es que se genotipifique con esta región, porque es altamente conservada, está presente en todos, en este caso, en todos los pestivirus en la región NS5B. Por ejemplo, en el caso de coronavirus, que es la NS12, es también la región que recomienda el ICTB y varios investigadores para genotipificar. Entonces, nos daría una mayor, pues, confianza o seguridad también a hacerlo alternamente con esta. No quiere decir que no se genotipifique con la 5UTR, que también está aprobada y ya muy bien caracterizada, pero daría un complemento más importante para los pestivirus. Ok, gracias. Y de acuerdo con lo que comentas, permitiría ya sea una u otra región, de cualquier forma detectar a ambos tipos de biotipos, ¿no? De pestivirus. Sí, ambos tipos de biotipos. Ok, hay otra pregunta en YouTube. Dice, ¿por Adelante. cuánto tiempo se eliminan en secreciones nasales y podría ser de utilidad para monitorear los positivos? En secreciones nasales, pues se eliminan. Hay estudios que han hecho, solo hay un estudio, pero no es tan representativo, que se ha encontrado que puede estar hasta un mes en secreciones, bueno, en el medio ambiente. Y en muestras nasales, pues sí podría ser la detección, pero como aquí en secreciones nasales solo estaría cuando ya el virus haya replicado, ya haya una viremia, lo ideal sería en suero o en muestras de plasma el control. Para detectar, por ejemplo, a los persistentemente infectados, lo que se realiza es en los bovinos, en las orejas, se hace una pequeña muesca o un corte, y de ahí, como también el virus se replica en tejido epitelial, se hacen la técnica de RT-PCR para detectar. Esa sería la muestra ideal para no ser invasivos y para hacer, pues, al momento de que se les aretan a los bovinos, pues aprovechar. Ok, y la secuenciación que obtuvieron del aislamiento, ¿hiciste ya el análisis filogenético para ver a qué lado, si es biotipo 1, genotipo 2? ¿Cuál fue el resultado de ese análisis filogenético, si es que lo hiciste? Del aislamiento del Ajá. venado gamo, Sí. coincidió con el genotipo 1, 1B, su 1B. genotipo B, y es de la cepa Oslos, que es una cepa citopática.
Ok, entonces a nivel nacional, el principal, donde hay mayor prevalencia es el 1B, el biotipo 1B, ¿y qué El 1B otros y biotipos se han encontrado a nivel nacional? el 1B, 1A y se ha encontrado también el 1C. No sé. De diarrea viral, eso a lo mejor me faltó, de diarrea viral bovina, genotipo 1, hay hasta 21 subgenotipos y del 1, del diarrea viral bovina genotipo 2, hay 4 subgenotipos. El 2 casi no es muy común encontrar, es más el 1. Pero si es endémico o está considerado como exótico. No, está considerado también como endémico. Bueno, diarrea viral bovina, de acuerdo a la clasificación que se da en los grupos de la SADER, es de reporte mensual, está en el grupo 3. O sea, que es Okay. endémico de aquí del país, pero se reporta mensualmente. Okay, perfecto. No sé si tengas otro comentario o pregunta a YouTube, Adolfo. No, ya no han puesto. Bueno, aquí hay otro comentario en Zoom. Dice Alejandra Sánchez, una buena presentación y felicitaciones al grupo de trabajo. Y otra pregunta de Natalia Rosas. ¿Cuál considera que fue el mayor desafío a la hora de realizar la investigación? Pues para mí el mayor desafío fue el muestreo, porque no es lo mismo muestrear. Nosotros íbamos con la idea de que era similar muestrear los búfalos a muestrear a vacas, porque era lo que ya se tenía en el grupo de trabajo, ya habían mostrado bastantes bovinos. Entonces, si recuerdan, los bovinos se muestrean de la vena coxal en la cola. Entonces, si recuerdan, hay un surco y ahí es donde metes la aguja y sale súper rápido pues la sangre. En los búfalos no, su cola se mueve como serpiente. Para tratar de agarrarla, se mueve así como una serpiente. Al meter la aguja no encontrábamos el canal, estaba como más profundo. Tuvimos que muestrear de yugular, entonces pues imagínense, son búfalos bastante grandes, entonces sí era difícil de encontrar las muestras. Estábamos en regiones que estaban muy apartadas de llegar a la civilización, entonces el manejo también de conservar las muestras a 4 grados, llegar y procesar las muestras, quitarles en el caso del coágulo para que se formara el suero y demás, fue, yo pienso, que lo más desafiante el muestreo. Fue también de lo más bonito porque conoces y sales y demás, pero sí fue lo más desafiante el muestreo. Ya todo lo que se realizó en laboratorio, también todas las muestras, obtuvimos 360, me parece, de muestras. Todas estas se tuvieron que procesar con los iniciadores que les mencionaba, o sea, se realizaron por triplicado cada muestra. Entonces se realizaron alrededor de 1.400, 1.600 RT-PCRs. Entonces era divertido, era entretenido, pero también era laborioso. Entonces pienso que esos eran los desafíos, pero bien. Claro, ¿no? La experiencia de trabajar, tener manejo con esos animales, pues también es algo que sin duda alguna, pues lo disfrutaste, ¿no? Y aprendiste muchísimo. Sí, se aprendió Y bastante. bueno, el enorme trabajo de laboratorio, de procesar tantas muestras, hacer las extracciones de los ácidos nucleicos, que eso es otra. ¿Intentaste hacer seroneutralización, Jocelyn? No, eso no se realizó. También podría ser parte de una prospectiva el realizar la seroneutralización. Ah, ok. Ahí la Perfecto. cuestión, me imagino, es que tendrían que conseguir antisueros para poder detectar a cada una de las especies, ¿no? Porque en sí hablas aquí de pestivirus en general, pues ahora sí que del género, valga la redundancia, pero en realidad estaban tratando de identificar a muchas especies al mismo tiempo, ¿no? La idea original del proyecto fue detectar todos los pestivirus que les mencioné al principio, tanto los clásicos como los atípicos o emergentes. Era un poco difícil que se encontraran los emergentes, ya que, como les comentaba, están determinados a ciertas locaciones en el mundo o ciertos países, pero sí que había la posibilidad de que se encontraran. Cayó en diarrea viral bovina en la clasificación, pero sí, sí se tendría que, como dices, considerar varios anticuerpos. Pero sí sería una perspectiva interesante realizar para más adelante una seroneutralización. Sí, principalmente de los que ya te salieron positivos por el PCR, ¿no? Tienes ahí seguramente el resguardo de las muestras biológicas y sería interesante que hagas esos ensayos de seroneutralización, ¿no? Sí.
Déjame ver si hay más preguntas. Igual felicitaciones de tu trabajo. No sé si igual un comentario para los miembros del departamento, aquellos que quieran obtener su constancia, pues, se les va a tomar la asistencia por esta vía de Zoom. Y en caso de que nos sigan por YouTube, igual podrían poner, aparte de su pregunta, poner que están presentes en el seminario para que así nosotros llevemos a cabo el control de sus asistencias para que al final de este ciclo de seminario se les otorgue su constancia. Voy a checar si hay más preguntas en YouTube. Aquí hay otra pregunta, mira. ¿Cuál considera que fue el mayor? Ah, no, ya sé, ya la leí. Es un Dice, comentario. muchísimas gracias, doctora. Me encantó la presentación, muy interesante. Igual de Natal Rosas, gracias por seguirnos. Ok, pues también en el canal de YouTube tampoco hay más preguntas. Pues Jocelyn, pues muchas gracias por tu excelente presentación. La verdad fue muy dinámica, dejaste mucho tiempo para preguntas, comentarios. Se te va a hacer llegar tu constancia vía electrónica como ponente de nuestros seminarios y es un gusto tenerte en este inicio de los seminarios departamentales que en los cuales vamos a estar coordinando el maestro Adolfo y un servidor. Y pues también aprovechamos para invitarlos para el siguiente seminario, si no mal recuerdo, es para el 3 de marzo, Adolfo. Correcto, miércoles 3 de marzo. 3 de marzo, igual a la misma hora por esta vía de Zoom y por YouTube. Entonces, igual siguen mandando felicitaciones por tu presentación. No sé si quieras cerrar con algún comentario, Jocelyn. Sí, pues nada más, sobre todo para animar a los, si nos están viendo alumnos de licenciatura o de ya que terminaron, que se animen para realizar proyectos de investigación. Es bastante, pues es un reto. El titularte a realizando una tesis es sumamente gratificante cuando obtienes pues ya sea tu grado de licenciatura o de maestría con una tesis. Y como les decía el doctor Basurto, que es el responsable de estos proyectos que van a seguir surgiendo ahorita para que muestren animales de fauna silvestre, es una experiencia muy gratificante. Sí es difícil, pero es muy gratificante trabajar con animales de fauna silvestre. Sí se aprenden nuevas cosas y pues hacerles atentamente la invitación, que se animen. La investigación es sumamente importante ahorita con lo que estamos viviendo ahorita, darse cuenta que los investigadores tienen un papel bastante importante en la sociedad, entonces que se animen a realizar una tesis y pues cualquier cosa estamos para servirle. Hay una pregunta más en el canal de YouTube. Adelante. Dice, ¿podría recomendarse a los zoológicos que durante la cuarentena se realizaran las pruebas contra pestivirus? Sí, sería lo ideal que se recomendara que se hicieran pruebas de pestivirus. Sobre todo en los zoológicos lo que hacen son para bacterias, para virus casi no hay ni vacunación ni diagnóstico. No lo manejan. Entonces, pero sí, sí sería recomendable que también lo manejar. De acuerdo, gracias. Por el momento son todas. Perfecto. Bueno, nada más recordarles que la constancia es al final de todos los ciclos de seminarios y se requiere un 80% de asistencia de los miembros del departamento. Y pues no sé si agradecer mucho a Graciela, a Roberto, por el apoyo que nos brindan durante la presentación de estos seminarios. No sé si tengan algún anuncio, Graciela, Roberto, antes de concluir. Muchas gracias a nuestra ponente. Muy buena plática. Jocelyn, muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros coordinadores, a Lázaro y a Adolfo. Y bueno, ahorita no tenemos ninguna otra información, pero sí les quiero comentar que para las constancias únicamente son para el personal del departamento. Entonces, se ha estado manejando de esta forma. Los ciclos son ahorita gratuitos y únicamente el acuerdo es con el departamento académico. Y bueno, ya estaremos viendo la manera de verlo de su asistencia, que yo lo hablaré con los coordinadores y por el momento creo que sería todo. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias, que tengan muy buena tarde y estaremos en el próximo seminario. Para que lo anoten. Gracias a ti, Grace. Gracias, Jocelyn. Nos vemos el 3 de marzo. Gracias a todos. Gracias a todos. Cuídense mucho, hasta luego. Por favor. Hasta luego. Buenas tardes.